Tránsito Nacional contabiliza 981 colisiones, 16 fallecidos y 42 lesionados en la última semana. En relación a la semana anterior, disminuyeron en una las personas fallecidas y en 9 los lesionados. En 140 municipios de nuestro país, el 91% no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 981 colisiones, resultaron 16 personas fallecidas y 42 lesionadas. De estas 16 personas fallecidas, 7 conductores, todos motociclistas, 6 peatones y 3 pasajeros. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 6 en estado de ebriedad, 6 por exceso de velocidad, 3 por giros indebidos y 1 por no guardar distancia. Y nuestras recomendaciones a todas las familias nicaragüenses, motociclistas y ciclistas, usar siempre casco de protección y chalecos reflectantes. Respete los límites de velocidad y atienda las señales de tránsito. A los peatones en la vía, caminen con prudencia. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito sí se pueden evitar. Las autoridades aplicaron 7.460 multas a conductores por cometer infracciones y ocuparon 192 vehículos a conductores por conducir en estado de embriaguez y sin documentación. En 587 puntos críticos, teniendo como resultados, se requisaron 6.449 vehículos, transmitiendo mensajes de prevención en accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. Se multaron a 7.460 conductores por cometer infracciones que más provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Se ocuparon 192 vehículos a conductores por conducir en estado de embriaguez y sin documentación, 189 motocicletas y 5 camionetas. 7 conductores de motocicleta en estado de embriaguez fueron trasladados a las unidades policiales y 1.444 fueron multados por conducir sin casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.